Buen día, buenas noches, buenas tardes. Mire, yo no sé a qué hora ustedes van a ver este video, pero lo que sí importa es que lo que van a ver es un masacote, como decimos aquí en Puerto Rico. Aquí estamos, miren, nada más y nada menos que con Josema Lugo, que ya dentro de pronto va a haber una explosión aquí en... ¿Cómo es que se llama este lugar, Lugo? Estamos en la Fundación para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, donde vamos a estar presentando a los medios y a todo el público presente la propuesta nueva de Guasava. Oye, Luguito, para los que no lo sepan, tú eres hijo de José Lugo, ese gran pianista que, mira, colaboró con muchísimos artistas y ese legado, tú eres el que está, mira, a cargo con un grupo de músicos que nos vas a contar ya mismo y los vamos a ver ya pronto en video. ¿Qué nos puedes decir de esta producción y este legado que continúa? Te quiero mucho. Para mí, yo a ti, hermano. Para mí, yo entiendo que pues tuvo un reto enorme y un desahogo. El poder continuar con este legado, el reto, el desahogo, poderlo hacer de la mano de los músicos que acompañaron al viejo mío durante su carrera y durante los proyectos de Guasábara, pues un honor, todo un reto, un desahogo, esto es un honor estar aquí. Oye, por ahí, perdóname, vi a Pablito Padín. ¿Puedes decirnos los músicos que van a colaborar hoy aquí en esta noche? Mira, al frente conmigo está Riceli, tengo a Juan Carlos conmigo al frente. En la base de Guasábara tenemos a Pablo Padín, tenemos a Luisier Rivera, Reinaldo Burgos, Jorge Rodríguez. Y en los metales está Abdel Rivera, Angelito Segarra y Frankie Pérez. A rayos, lo que trajiste después, yo lo dije, un masacote es lo que van a ver aquí hoy. Y mira, ¿cómo se puede ver esta producción? Si está en las redes sociales, ¿cómo pueden encontrarla? Estamos ahora mismo en todas las plataformas digitales, redes sociales, yo soy Guasábara Instagram, Guasábara Oficial Facebook y YouTube. Y pues, como les dije, en todas las plataformas, Spotify, Pandora, usted diga. Y tenemos también una que otra copia física por ahí, las que no están por ahí en Amazon.com. Sí, porque hay gente que no, no, no. A mí no, en carácter no personal me gusta la física, siempre me gustó. Igual que los coleccionistas. Así que ahí estamos. Me dijeron que hay un bonus track, algo que se hizo con el Cano, que lo van a tocar hoy. Una sorpresa que hay por ahí. Claro. ¿Cierto o falso? Tenemos el ¿cómo se llama? El bonus track, ¿verdad? El Piscolabi, que fue lo que queríamos presentarle de la producción nueva. Y siempre se nos escapa algo para el público de nuestras producciones anteriores y pues... ¿Qué mejor que uno de los temas que interpretó? Pues vamos para la tarima, que mira, ya te están haciendo la seña. Este Lugo está contento porque sabe que lo que trae es cañiñe mono. Gracias, mi familia. Así que un último saludo que quieras darle a tu público. ¿Redes sociales? ¿Cómo es? Redes sociales, como les dije, yo soy Guasábara Instagram, Guasábara Oficial en YouTube y Facebook, Spotify, todas las plataformas, familia. Un honor y gracias a los que van a ver este videito pronto. La hora... la tiene el maestro José Ortiz, el chef de YouTube. Gracias mil, familia. Pues vamos para la tarima, que ya estamos, mira, a punto de caramelo. Posición de Pablo Padín y este servidor, arreglo de base Jorge Rodríguez y metales a manos de Jan Dugler. Oh,
Padín, este servidor. Nuevamente, yo no te la robé. Arreglo de base, Jorge Rodríguez, Brass Jan Dufler. Yeah.
Ahora vamos a darle fin a este disco, Rami, con el tema que le da título al disco, Guasábara Soy Yo. Composición de Pablo Padilla, servidor, y el arreglo completo en las manos de Jorge Rodríguez.
Esta es parte de nuestra nueva producción. Estamos en todas las plataformas digitales. Hay una otra copia física por ahí. Amazon.com. Guasábara soy yo. Yo soy Guasábara Instagram, Guasábara Oficial Facebook, Guasábara Oficial YouTube. ¿Y qué les puedo decir? Gracias por darse cita aquí también. ¿Preséntame a los músicos? Claro que sí. Gracias. Familia, en la trompeta, Ángel Segarra. En el Flugelhorn, Abdel Rivera. Saxofón tenor Frankie Pérez. En el frente conmigo Juan Carlos Guerricelli. Gracias a ellos. Nuestra María Rey. En el piano, en la silla caliente, Reinaldo Luis. En el bajo, productor de Guasábara, Jorge Rodríguez. En la tumbadora, Luisiel La Cobra Rivera, el modelo de Guasábara. En el timbal batería, productor Pablo Madrid. Y este es su servidor, José Manuco. Que esta sea la primera de muchas veces que nos veamos las caras. Familia, un honor para mí que hayan dado de cita aquí. Estamos cordialmente invitados este viernes a Caguas, para Cuba. Estaremos a las 10 de la noche. Paseo Valtier Benítez. Estacionamiento gratis, entrada gratis. Repertorio completo. Gracias de nuevo, familia. En la voz de Juan Carlos vamos a interpretar El Muñeco, interpretado por el maestro Carlos Rivera. Dura. Si se sube, si se va, si se va, si se marcha. Es un plástico.
Delgado, su inolvidable amigo Elcano Estremera, entre otros,
fueron parte de la lista de cantantes y músicos que ganaron premiaciones gracias a su impecable y extraordinario trabajo como arreglista, músico y productor. Luego de 3 décadas en la música, decidió dedicarse a sus proyectos propios, como lo fueron Piano con Mata en el 2003, Guasabara Orquesta en el 2008, Poetic Justice en el 2011, ¿Dónde están? En el 2016. Esta producción nominada a Latin Grammy como mejor álbum de salsa y álbum del año. En el 2017 es la ganadora del Grammy anglosajón como mejor álbum tropical. Entre Latin Grammy y Grammy anglosajón fue nominado 20 veces y 7 veces ganador. José Lugo Luguito, un músico para la historia, adelantado a su tiempo. Para nosotros, el mejor de los mejores. En la actualidad, 8 años después, Guasabara tiene un disco en la calle, con su hijo Josema al frente del colectivo, que se distingue por conceptos innovadores que atraen a la juventud a la salsa. Guasabara Soy Yo es el título del álbum lanzado en formato digital y en disco compacto. La secuencia incluye los cortes Guasabara Soy Yo, Yo No Te La Robé, Buscando Balas, Ven, Sin Ti Me Muero, No Va A Ser Igual, No La Dejes Caer y 99% No. Para Josema, más que un reto, este proyecto es un desahogo de todas sus inquietudes musicalmente hablando. Fue un honor lograrlo de la mano de quienes Lugo escogió para concretar su norte y creatividad en la música. El grito de guerra y resistencia taína se prolonga con Guasabara Soy Yo, relevo de padre e hijo. Se debe recordar que Josema fue encaminado en la música por su progenitor y que sus primeras andanzas en el 2011 fueron como ingeniero de grabación. En el 2013 grabó como cantante su primer sencillo, Se Goza de Noche y de Día. En el 2016 grabó ¿Dónde están?, disco ganador del Grammy norteamericano y nominado al Latin Grammy, en el que grabó la canción homónima Todavía Duele, el merengue Me Queda La Otra y la juvenil melodía salsera Pastilla de la Alegría de Jorge Luis Piloto. El lanzamiento de Guasabara Soy Yo también es posible gracias a la solidaridad de George Rivera, productor ejecutivo de Grande Music y que más que un amigo fue como un hermano para José Manuel Lugo, cuya memoria honra respaldando la evolución de Guasabara al frente de Josema y todos los excelentes músicos y ahora familia extendida que componen la orquesta. Gracias por su presencia y le dejamos con Guasabara.